Muchos me preguntáis cómo poder subir las estadísticas estas que estáis viendo aquí, resistencia, tiro, fuerza, sigilo, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este vídeo te voy a mostrar cómo poder subir estas estadísticas al máximo. Lo primero que tienes que saber es que para ver estas estadísticas solo tienes que mantener la flechita hacia abajo en PlayStation 4 o en PlayStation 5 y verás las estadísticas ahí, como si fueses a cambiar un personaje en el modo historia, tal cual. También si nos vamos a Options y nos vamos a Estadísticas, a la pestaña Estadísticas, vamos a poder ver aquí las habilidades y por lo tanto pues puedes verlas de esta manera, aunque la otra forma es mucho más fácil. La primera es conducción. ¿Cómo podemos subirla al máximo? Pues conduciendo, no tiene mucho más. Haces puras carreras o coges un coche y empiezas a conducir. También una forma rápida es irte al aeropuerto con una moto de la calle o que compres tú y directamente te pones a hacer puros caballitos. Así, ya está. No tiene más. Esta habilidad empezará a subirse según vayas mejorando en tu habilidad de conducción. Claro, evidentemente. Así que gana carreras, participa en carreras o haz caballitos en el aeropuerto. La habilidad de vuelo. ¿Cómo podemos subirla? Pues hay varias formas también. La primera de ellas es ir a la escuela de vuelo. Te vas aquí a este icono del avión y completas pues, lo que viene siendo la escuela de vuelo. Si la completas con todas las medallas de oro, pues no solo conseguirás subir algo la habilidad de vuelo, no sé si la conseguirás al máximo, pero también te van a pagar. Te van a pagar dinero por cada medalla que consigas, medalla de bronce, de oro, de plata. Dependiendo de lo que consigas, pues te pagarán más o te pagarán menos. Así que yo creo que es una buena opción. Luego otra, pues simplemente pues, te coges un avión gigante y empiezas a aterrizar por ahí. El bombusca es una buena opción. O haces piruetas. O qué sé. También puedes participar en carreras de vuelo. Estas son varias de las opciones que te puedo dar para poder subir la habilidad de vuelo. La habilidad de sigilo. Bueno, pues muy sencillo. Le pulsamos L3. Nos ponemos en sigilo y vamos caminando en sigilo, no tiene mucho más. Podemos matar NPCs en sigilo sin que nos detecten, podemos hacer misiones en sigilo y todo lo que tenga que ser acción y cosas de estas, pues en sigilo, sigilo y sigilo. Otra opción sería coger una goma, poner una goma al joystick, ponernos en sigilo y dejar que el personaje se mueva en línea recta. Claro, hacer esto va a tener consecuencias. Una, subirás la habilidad de sigilo, sí, eso está claro. Pero el mando te lo carga. Sí, el mando va a tener un drift de mucho cuidado. Pero bueno, si tú te quieres arriesgar a eso, pues ya está. Pero esas son las opciones que hay para subir sigilo. No se me ocurre otra. Caminar en sigilo, matar en sigilo y hacer las misiones en sigilo. La habilidad de tiro, pues muy sencilla. Te vas a cualquier tienda de armas que tenga una galería de tiro, evidentemente, y haces los desafíos de galería de tiro. Otra, disparar a la cabeza. Haces las misiones e intentas disparar todo el rato a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza. Mata jugadores también, destruye vehículos, etc. Y luego hay otra opción que también es interesante y además ganas dinero y es con las partidas de supervivencia. Para poder acceder a ellas tienes que ser nivel 15. Y para poder desbloquearlas desde el menú de Options, actividades, jugar actividad creadas por Rockstar y nos vamos a partidas de supervivencia, si estáis viendo aquí, yo las tengo bloqueadas. ¿Qué ocurre? Pues que yo soy nivel 50 casi y las tengo bloqueadas. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser que otro de los requisitos para poder desbloquear estas partidas de supervivencia es coincidiendo con Trevor y Ron a la vez. Y la única forma que se me ocurre para que eso ocurra es haciendo el golpe o al menos iniciando el golpe o uniéndote al golpe de financiación inicial, que es donde aparece Trevor y Ron, y es uno de los golpes de él. De esa manera, pues ya podrás desbloquear las partidas de supervivencia. Pero, quitando todo este rollo, tú puedes abrir el mapa, si eres nivel 15, te puedes ir a este icono de aquí, donde pone series de supervivencia, le das al cuadrado y te unes a cualquier supervivencia que haya activa y que haya jugadores. Tú ya decides. Y ahí matas un montón de enemigos, porque hay un montón de enemigos, así que ahí lo único que tienes que hacer es bajas, 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 hasta tiros a la cabeza. Ahora te voy a enseñar a subir las tres habilidades restantes, que son resistencia, fuerza y capacidad pulmonar. Primero vamos a ir a una tienda, a cualquier tienda de ropa. Nos vamos a ir aquí a indumentarias. Nos vamos a ir al número 45 que pone de buzo y vamos a comprarnos un traje de buceo. Son un poquito caros, ya que son 160, 100, bueno, aquí hay 158, elige el que más te guste o el más barato, el que te dé la gana. Puedes comprar el que quieras. Compramos uno, este mismo. Perfecto. Pues ya con esto vamos a pasar al siguiente paso. Bien, para la resistencia, correr. No hay más. Le vas pulsando la X y vas corriendo. Esto lo vas a subir rápidamente
simplemente haciendo misiones y corriendo, y no tiene más. También puedes utilizar la bici para coger resistencia. Luego, la fuerza, muy fácil. Te vienes aquí a la playa y ¡pum! A puñetazo limpio con todo Dios. A puñetazo limpio. Aquí que hay mucha gente. ¡Pum! Venga. Así, vas subiendo la fuerza. Esto es para la fuerza. Además, sube resistencia y fuerza a la vez. Así que te viene de perlas. Eso sí, te va a venir la policía. Pero hay una forma de hacer que no venga la policía. Y bueno, puedes coger, darle panel táctil, te vas a Seguro Ser, fundar organización. Y en Seguro Ser te vas a VIP de Seguro Ser, te vas a habilidades de VIP. Y aquí pone sobornar a las autoridades, que cuesta 15.000 dólares. Puedes hacer esto, lo sobornas y te dan pues como 2 minutos para poder pegar puñetazos a los NPCs. Pero vale, sé que va a venir el típico diciendo que bueno, que para gastar dinero pues no sé qué. Bueno, son 15.000 dólares, tampoco es una cosa tal, y te dan 2 minutos aquí para pegar a todo Dios. Pero también hay otra opción interesante para que tengas que evitarte esto. Te metes en una misión, que es esta que vais a ver a continuación. Menú de pausa, nos vamos a online, actividades, jugar actividad, creados por Rockstar, nos vamos a misiones y buscamos Escarmiento 3, que está disponible a partir del nivel 31. También tienes Escarmiento 2, que está disponible a partir del nivel 20, pero en esta te sale la policía. En esta no, para que luego digan, no, es que sale la policía. No, esta misión no sale la policía, lo acabo de hacer ahora mismo y lo vais a ver ahora mismo, que no sale la policía. La traducción del nombre de estas misiones es de español de España. Por lo tanto, en Latinoamérica este nombre cambia, pero es la misma misión. Entonces tendrás que buscar pues la misión que tenga esta imagen. Dicho esto, vamos a entrar. Una vez dentro de la misión, como podéis comprobar, lo podéis hacer solo y sin ayuda, le dais a pausa y os vais a esta ubicación de aquí. Aquí, ¿vale? Muy sencillo. Bueno, pues os venís a esta ubicación de aquí, donde está el hospital, y vais al primer NPC que veáis y le pegáis un puñetazo, así. Ahora empezarán a venir médicos. Entonces ya, pues empiezas a pegarlos y ya está. Y así subirás la fuerza en tu personaje, pegando puñetazos a los médicos. Son infinitos, van a empezar a venir por un montón. Mira, aquí hay otro. Y así todo el rato. Como podéis ver, no sale la policía en ningún momento. En el momento en el que desaparezca el NPC, pues nada, pues seguís pegando a más. Y así, mira, otro. También podéis ir a la playa en esta misma misión y le daros a puñetazos con todo lo que veáis allí. De esa manera vais a subir la resistencia, ya que vais a ir corriendo, y la fuerza al pegar puñetazos. Otra forma de poder subir la resistencia es haciendo la contrarreloj diaria de bicicleta, que la podrás encontrar todos los días de la vida real en la ubicación que te aparece con el icono de la bicicleta. Ten en cuenta que todos los días cambia de ubicación. Y bueno, te he explicado cómo subir la resistencia, que es corriendo. Además, la fuerza, si vienes aquí a la playa, te lías a matar a la gente a puñetazos junto a correr, pues vas subiendo las dos habilidades a la vez. Pero si quieres subir una tercera habilidad, que es la capacidad pulmonar, pues lo que tendremos que hacer es utilizar ese atuendo, esa indumentaria de buzo. Entonces, si estamos en la playa, vamos a estar más cerca del mar, así que ya lo que nos quedaría es meternos en el mar y nadar. Nadando también conseguimos subir la resistencia, ojo, ¿eh? Corriendo, nadando, y podemos hacer triatlón y esas cosas, actividades de esas que hay. Entonces, si queremos subir la capacidad pulmonar, simplemente vamos aquí y ya te pones el traje de buzo y ya está. Y buceas. Puedes dejar el mando aquí y estar ahí sumergido todo un buen rato y vas subiendo la habilidad. Dejas que empiece a moverse la cámara, pones una coma y tal. Y con eso ya podrás subir la habilidad de la capacidad pulmonar. Y esto es todo. Espero que este vídeo te haya servido. Nos vemos en el próximo para vosotros jugadores. Adiós.